The Caribbean coastline of the Yucatan Peninsula is famous for its beautiful beaches, clear blue water, and diversity of wildlife. But under the surface of the water lies a different story. As the world continues to churn out millions of tons of plastic each year, more and more of it ends up in our oceans and in our shores. This film follows diver Tamara Adame as she battles the growing plastic waste that plagues Yucatan's reefs, marine life, and even her own livelihood. This is Mermaids Against Plastic, Tamara, a Free Roaming Studios production. El buceo me ha enseñado que no todo es para siempre. Me ha enseñado que el cambio es constante, que hay una analogía muy cercana entre el mar y nuestra vida, porque hay una evolución siempre. Yo soy mexicana, soy de Puerto Morelos, ahí es donde mis papás viven desde hace 40 años. Crecí junto al mar. Ahora soy instructora de buceo y trabajo enseñándole a la gente a conocer el mar a través de este deporte. El mar es una constante en mi vida. Tiene una presencia absoluta porque es parte de la historia de mi familia, de la forma en la que hemos vivido, de nuestro sustento, nuestra economía, de nuestra recreación. Es de donde venimos. Cuando estoy buceando, me siento libre. Me siento maravillada de estar sumergida y de poder tener una ventana a ese mundo diferente. La primera vez que vi una llegada masiva de plástico fue hace unos 2 años. Y fue realmente un momento donde me di cuenta de que somos tan pequeños frente al problema del plástico porque era imposible recogerlo. Fuimos al mar con algunas personas para intentar contenerlo y trabajamos durante varias horas atrapando cada pedazo de plástico que podíamos y al final de ese día no se veía ninguna diferencia en el agua. Ese día, pues, nunca lo olvidaré porque es una imagen que me recuerda que yo misma consumo esos productos. Fue cuando me di cuenta que realmente tenía que empezar a consumir de otra forma y que los empaques que tienen los productos que yo compro no se van a desaparecer cuando yo los pongo en un basurero. El plástico es un material resistente que nos sirve, pero pienso que el plástico desechable y el plástico de un solo uso es un material que tenemos que reducir. Estamos produciendo mucho más plástico del que podemos reciclar y le estamos dando un uso de unos pocos minutos antes de que se vuelva desecho. Seguimos sorprendiéndonos ante el hecho de que el plástico llega a la naturaleza, pero no nos preguntamos a dónde más se va a ir. El camión de la basura pasa y para nosotros se acabó el problema.
Quintana Roo depende de la industria turística y la industria turística depende de los ecosistemas y del entorno natural. Si nuestros mares y nuestros arrecifes, nuestras selvas y los cenotes se degradan por la contaminación, el turismo se verá afectado y a largo plazo no vamos a poder gozar de esa industria o vivir de esa industria si el entorno natural está contaminado. El plástico viene de todos lados. Viene de China, viene de Honduras, viene de Estados Unidos, viene de partes de México. El plástico puede desaparecer de nuestra vista, pero una vez creado, va a tardar cientos o miles de años en descomponerse y aún descompuesto en pedazos más pequeños, va a seguir aquí, va a seguir en este mismo planeta donde fue producido. La industria del buceo en México puede ser un líder en la elaboración de un sistema que compruebe que podemos llevar a cabo nuestra actividad reduciendo esos desechos plásticos de un solo uso, sobre todo. En el buceo habemos muchas personas que estamos usando contenedores de metal y un sistema de rellenado. También reducimos enormemente los costos de las cosas que consumimos, porque comprar un bidón de agua de 20 litros es mucho más barato que comprar 20 botellas de un litro. Cuando esas formas alternativas de operar se vuelven comunes, entonces estamos llevando a cabo un cambio a largo plazo. Y cuando empiezas a ver el uso de esos recursos de una forma más integral, te das cuenta de que no es ni tan difícil ni tan costoso. En mi generación, como no habían tantos productos desechables, pues el mandado se hacía en canastas y en bolsas que reutilizábamos. Simplemente lo que cuesta más es cambiar el hábito de las personas. En nuestra sociedad, podría parecer muy egoísta pedir que todas las personas le den prioridad a reducir el plástico cuando hay otras muchas necesidades prioritarias que no están cubiertas todavía. Pero ahí es donde pienso que los gobiernos deberían ofrecer opciones que tengan sentido. Hay una tendencia muy clara en el mundo que demuestran que es posible llevar a cabo una prohibición del plástico desechable. Quisiera que esta región en el futuro fuera un ejemplo real de conservación ambiental y teniendo la mirada del mundo sobre México.